Hola, somos Lucía, Lola y Andrea y vamos a hablar de la primera saga de Cazadores de Sombras. Cazadoras de Sombras es una saga de 6 libros. Se sacó el primer libro en marzo del 2007 y el último en 2014. Hay que saber que estos libros no están ordenados cronológicamente. Los títulos de estos libros son Ciudad de Hueso, Ciudad de Ceniza, Ciudad del Cristal, Ciudad de los Ángeles Caídos, Ciudad de las Almas Perdidas y Ciudad del Fuego Celestial. Ahora vamos a hablar de los personajes principales. Para empezar, hay que saber qué es un cazador de sombras. Los humanos no saben que existen, pero son un gran grupo de personas que pueden utilizar estelas para realizar runas. Aparte de ellos, existen los subterráneos, que son vampiros, brujos, hadas y gente que posee el don de la visión. La primera es Claire Fairchild, que es una cazadora de sombras que puede crear runas. El segundo, Jace Wayland, cazador de sombras adoptado por los Lightwood y para batalla de Jace, Alec. El tercero es Alec Lightwood, cazador de sombras para batalla de Jace. El cuarto es Simon Lewis, vampiro transformado por error. Y la quinta es Isabel Lightwood, cazadora de sombras y atractiva para los ojos de Simon. Y voy a explicaros la temática de la saga de Cazadores de Sombras. Como ya ha dicho mi compañera Andrea, los Cazadores de Sombras, con el propio nombre del libro indica, son personas que pueden hacer runas con estelas sobre sus pieles. Y ya si te lees los libros sabrás para qué sirven estas runas. También pueden utilizar cuchillos serafines, que ya también sabrás si te los lees. Y gracias a todos esos poderes pueden luchar contra la gente que hace mal en el mundo. Pero los libros tratan de alguien que no hace mal, una persona dentro de ellos, o sea, un cazador de sombras, intenta cambiar el juego, por así decirlo. Y estos cuatro, cinco personas, estos cuatro cazadores de sombras y el quinto, que es un vampiro, intentan frenar a esta persona que quiere cambiar el juego, quiere ser el líder de esto cuando el líder es el ángel. Bueno, yo os voy a hablar un poco sobre la escritora. Su nombre artístico es Cassandra Clare, aunque en realidad se llama Judith Rummel. Tiene 47 años y a lo largo de su carrera como escritora ha escrito 51 libros. Su marido le ha ayudado a escribir muchos de ellos y juntos han conseguido que sus libros lleguen a películas y series muy famosas. Su primer libro fue Cazadores de Sombras, Ciudad de Huesos, que se sacó una película que fue sacada en 2013 y la protagonizó Liv Collins como actriz principal. Y bueno, todas sus películas y libros, bueno, todos sus libros han llegado a películas y a series y han sido una estrella del cine y de otras plataformas. Muchas gracias por vuestra atención.